Minecraft. Y vamos a hacer una casa. Hola, Matías. Hola, Laura. Miren, chicos, por aquí hay un material bonito. ¿Dónde está? Para allá, Laura, para acá. Y vamos a hacer una casa. Sí. En la aldea de madera. O sea, de madera de la casa en la casa de los aldeanos. Y estamos en modo supervivencia. Es decir, que esa va a ser la parte que le va a poner más dificultad de su video. En este video haremos la casa y encontraremos las otras partes. Por ejemplo, la decoración, la protección para los zombies y todo eso. Sí, porque también hay zombies, porque estamos en... No estamos en Pacífico. Entonces, estamos en paz. Estamos en paz. ¿Dónde haremos la casa? La de las zanahorias. La ponemos en mitad. Bien. La salida es lo más difícil. No, fue fácil. Fue fácil la salida, fue fácil. Ok, tenemos que seguir construyendo la casa. ¡Zombie! Bien, quémate. Pero no me quemé a mí.
Bien, ya. Carne de zombie mal. Dime si este tamaño está bien para la casa. Voy a ver con vete tronco. Así es. Yo no casi también, así lo arquero. Procura no morir. Así está bien. Sí. Yo no me hago un pie por allí, yo estoy procurando con pie por acá. Muy bien. Chicos, no rompan árboles como este con abejas, con brazos. Rómpalo con palas o con hacha. Pero le recomiendo más con hacha. Ahí se rompe más rápido. Ya voy con una carga de 2. Esta será ya muy avanzada. De 3. Pasará que terminemos este y hacer el despecho. Como Martín está buscando el material, será mucho más fácil porque lo que busca el material yo tengo. ¿Quieres más material de repuesto? Sí, dámelo que tengo en el poquito. En verdad, yo casi me acabo. Ya me quiero quedarlo. Es algo de sobre lo para lo. Aquí estoy. Para lo que yo cojo son 50. Lo pongo en la piel. Miren, chicos, una tabla de las grandes, una tabla de las. ¿Las pusiste tú? Una tabla de las normales, en verdad. Y una de las grandotas, sí. De las de los árboles, son muchas. ¿Cuánto? Una de las de los árboles son 4 de estas, digamos. Ejemplo. Sí. No son tan poquitas, son muchas. Hay veces que yo rompo una y ya yo la crafté y se me cuenta como más de 4. Porque yo se me había cogido 13 y mira, se me contaron como 50. La casa ya va muy bien. La voy a ir con una carga de 14. Mi hermano se más de 50, no te preocupes. Vamos a ver. Matías, si puedes, puedes venir ya a ayudarme a hacer la casa. No, puede estar con mi tía. Si no te preocupes. La casa también concluirá muy lento. Cuenta como me quedé sin material. 48, wow. Me hago una carga de 48 de material. Solamente baja y te la caigo. Tengo una casa de supervivencia, es muy difícil. Sí. Porque los materiales es muy difícil de conseguir, no puedo entrar. Y complejamente mucho más difícil que hacerlo de madera, porque tienes que romper toda la madera posible dependiendo de la cera que hagas. Si la quieres hacer de 2 pisos, tardas años. Cuando si la cojas esa madera, Pris, ven a ayudarme. Si la quieres hacer de
de uno, mira que rápido lo estamos haciendo, la puedes quedar así de nada. Vengo con una carga de más de un, bueno, voy a comprar 14, ¿cuántos son 14? Creo que hay 3. Yo compré los 3 y conseguí con 12. 12, 13, 14. Voy a ir a buscar a Laura y ya. Me queda más material, Matías. Voy. Solo uno. Uno. Sí, voy poniéndolo. Lo que yo te traigo es la carga de... Ya me queda más. Y yo voy. El piso va a ser... de esta misma madera. Nada bien que te cargo 56. El piso va a ser de esta madera o de un piso. Toma y aguántate primero. Ahora aguántate. Oiga, no te vayas para después hacer la casa, hacer una camita y la ve. Hay más oscura por aquí que claro. Está bien, porque tenemos que hacer el piso para que vayas haciendo el piso lo que yo voy haciendo la pared. Ah, pues voy a quedar muy bien entonces. Mira, para que me quede con unas cuantas, y me quede con otras cuantas. Va a romper este árbol entero. ¿Cómo nos haremos? Y yo no sé cómo no tirar todo y tú no sabes cómo dármelo. No sé cómo dármelo. ¿Por qué haces tú con el tuyo? Ese me lo das a mí para terminar el techo. Y te vas a buscar tú más. ¡Ah! Rápido, ven, dame eso. Ven. Lo que yo tengo. Sí, ven. Tengo que terminar el techo y la pared. Claro, tú vas a tener mucho ya porque tengo 15. Haciéndola 60. Me quedé guau de tanta madera aquí. Dame la silla. Madera. Después hay que hacer unos hachas y todo eso. Sí. Ahora sí. Mejor cambiamos de material, como va a ser para el piso, mira que no hay panal de abeja. Lo rompe. Como no tenemos hacha por ahora. Material más claro. Laura, pronto vamos a tener que hacer una espada, porque pronto vamos a tener que luchar con zombies, porque todos los zombies que vienen para acá en el día. Y en la noche más. Y en la noche que tenemos que ir a buscar casa. ¿Ya lo has planeado? ¿Cómo la gente entra para allá a dormir? Hay otra puerta. Ah. Ahí veo que tú dormiste aquí. Aquí en mi cama hay. Aún está con cruzón esta casa. Ok, chicos, nos iremos a dormir para mañana. Para poder construir muchísimo más fácil. Para esta casa, no sé qué hay cama. No, no hay cama, pero hay la bañera. Me voy a esta que se vuelve a caer, aquí hay cama. Ay, Dios mío, esta fue la casa. Esta
fue la que yo dormí antes. ¿Cómo está aldeano? ¿Cómo tú brinques de tu casa? ¡Ay! Bueno, igual como yo brinco ahí dentro, pero no, tú no brinques tan alto, ya no. No es usted. Duerme. Aún no. ¿Dónde puedo dormir? Tiene una silla aquí aldeano en su casa. Va a sentarse como loco. No puedo. Yo creo que tú le te va a decir, porque yo te grabé muchas veces 50. Sí. Eso está acabado. Va bien el piso. Mire cómo va el techo ya. Tengo muy poquito hecho. Mira el techo. No te acabo de empezar como tú vas a tener mucho. Si te queda sin madera, me avisa para que vaya a buscar de una vez de lado madera. Ay, tengo hambre. Voy a ir por comida. No, yo tengo una manzana para que te la tire. Son las maduras, que son zanahorias, que son mejor. Y ahora, zanahoria. Thank you. Este árbol no tiene nada. Voy a hacerme una caña. Que tengo dos palos, me falta uno y tres telas de araña. Araña, tú no me tocas. Tengo hambre. Ve aquí a su lado, ve la montaña. O si no, ve a la ciudad que está al lado de la que está donde ve la montaña. Yo no tendría para hacer la casa. Dámela y yo te doy lo que sobre, por favor. Mira,
otro día. Chicos, las espadas y los picos se desgastan. Pero si bomba te tira con la espada, se va desgastando poquito a poquito. Si matan muchos zombies. La hora de lámpagos. Ay, Dios mío. Si no hubiéramos comprado ningún sitio bonito como este, nosotros aún fuera. Si avanza, no, 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 no
la de ahí arriba, que podemos ir cuando queramos visitarla. Ahora después, cuando vayamos a hacer cosas, lo ponemos, pero ahora mismo no. Mira, casi me muero. ¿Dónde estaba? Teo. Aquí. Me falta para ponerme su pico. Ay Dios, está tronando mucho. Tiembla. Ahora necesito uno de madera. Matías, por favor, termina esa parte de la casa. Matías, ¿dónde va la puerta? Que no te creo.